Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a tu episodio del canal Master de Minutos de Draken Sun. A ver, temas importantes. Ha empezado el evento de los Invencibles, ¿vale? Yo no lo he podido pillar en el inicio del evento porque no me he enterado, la verdad, que había empezado. Son cosas de estas que me suelen pasar. Y el caso es que me he metido y lo primero que os quería traer es una pequeña reflexión, ¿vale? Si os habéis fijado, aquellos que hayáis empezado con el evento en fecha, ¿vale? Sacaron como una especie de paquete, bueno, como una especie de paquete, no, un paquete de oferta, que era, bueno, pues como una especie de booster pack para lo que es el evento de los Invencibles. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues es un paquete que en un momento dado sacaron con una serie de recompensas que podías tener desde el inicio del propio evento. Y seguro que ha habido gente que con este tipo de cosas, pues se suele sulfurar y tal, le suele sentar mal y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, os quería traer una pequeña reflexión al respecto, únicamente por salvaguardar de alguna manera lo que es digamos, la ética. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues muy sencillo. Resulta que todos estamos jugando de alguna manera o hemos jugado algún juego móvil y estaréis acostumbrados a que os salten 20.000 pantallas en las que nos vienen en un momento dado este tipo de paquetes. Paquetes en los que te ofrecen una armadura mejorada. Paquetes en los que te ofrecen más tiempo de juego, tipo energía, tipo moneda del juego. Tipo luego después, héroes que necesitas, tipo mejoras para el equipamiento tuyo o de tu base, etcétera, etcétera. O sea, hay un montonazo de tipos diferentes de booster pack. De hecho, el juego que subí el otro día, el de Raid, yo cada vez que me conecto son cuatro pantallas las que tengo que cerrar con booster packs, ¿vale? Normalmente hay precios bastante económicos y luego después otros más caros. Por ejemplo, en el caso de Call of Duty hay un paquete que es como una especie de paquete premium que son 35 pavos, ¿vale? Entonces, os los encontráis de todos los tamaños, precios, sabores y colores. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo hacen sobre tu juego, sobre el juego al que estás diariamente metiéndote, etcétera, etcétera, pues la gente pues se suele sulfurar. Aquí estoy yo para deciros que no os sulfuréis desde un punto de vista práctico y ético, ¿vale? Vamos a ver, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, no estábamos acostumbrados a verlo aquí de forma tan directa, pero Draken Sun no es un free to play, es un pay to win, ¿vale? Es algo que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. Si tú en un momento dado tienes Andermantes, tienes posibilidades de hacer los eventos mucho más rápido porque puedes conseguir en un momento dado boosters de tipo para conseguir más chapas del evento, para conseguir en un momento dado mejoras en cuanto a lo que es el personaje, en cuanto al equipamiento, porque vayas a poder comprarte determinadas cosas, pases, etcétera, ¿vale? O sea que siempre vas a tener una serie de ventajas que si tienes pasta por delante, lo vas a poder hacer mejor, ¿vale? Eso es así, no, no, no hay más, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sacaron la oferta esta, que realmente ahora es donde voy con el análisis respecto a esa oferta. Yo no he visto el precio de la oferta, ¿vale? Si alguno lo ha visto cuánto costaba ese paquete cuando salió, por favor, dejadlo en los comentarios. Y a partir de ahí, como evidentemente yo no sé el precio, simplemente os voy a comentar qué es lo que daban en el paquete y sacamos un precio, ¿vale? Así, entre todos, de qué es el precio que nosotros pagaríamos en un momento dado por ese booster pack. Bueno, el booster pack como tal, lo que nos traía era el atuendo de los Invencibles, ¿vale? Que el atuendo de los Invencibles está por 13 pavos o algo así. Que bueno, a mí particularmente lo que es el tema de las skins, ya sabéis que en el caso, por ejemplo, del LOL, os podéis encontrar skins más caras o más baratas, pero bueno, las tenéis en torno a 5 pavos, podéis sacar una skin fácilmente. Con lo que, evidentemente, pagar 13 pavos por una skin me parece que ya es carita, ¿vale? O sea, bastante carita. Si la skin en un momento dado nos aporta algo, es decir, que sea un digamos, una armadura, como por ejemplo le pueda pasar a la armadura del evento yo lo diré, de Dragán, ¿vale? Pues dice, vale, bueno, estás pagando 13 pavos, pero por algo que realmente te está mejorando mucho, ¿vale? Porque es una armadura que en un momento dado tiene toda una serie de propiedades dentro de lo que es el combo, que dices, vale, pues me compensa esos 13 pavos. Bien. Luego, después, aparte, traía 300 drakens. Me parece poco, ¿vale? Lo de los 300 drakens, en el sentido de que, fijaos que ahora mismo, por ejemplo, pues dentro de lo que es este evento, yo tengo 5 draken por aquí, tengo por aquí 10 draken, tengo por aquí 15 Draken, 20 Draken, 25 Draken, 30 Draken, o sea, si vamos sumando de 5 en 5 y tenemos en cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esta de aquí tienen que ser 50 Draken, ¿vale? Bueno, pues 10 por 5, 50. Y ahora ve sumando 50 más 45, ya tienes 95, más 40, ya tienes los 125, más otros 35, ya tienes 150, 150, 100, 160, perdón. O sea, que si haces todo lo que es este evento, ¿vale? Y fijaos que yo ya he completado 102 puntos en muy poquito que he hecho, ¿vale? Realmente vas a sacar bastante Draken. ¿En menos tiempo? Sí, 300 Draken luego después a la larga para comprar lo que es equipamiento no es tampoco gran cosa, ¿vale?
porque normalmente si lo quieres comprar el equipamiento de un nivel aceptable son 6.000 pavos, o sea, 6.000 pavos, perdón, 6.000 Draken. Luego después aparte traía el tema de lo que eran los corazones de recién nacidos y las plumas estas de grifo o algo así creo que se llamaban, que son las que tienes que utilizar en un momento dado para lo que es la recompensa principal del evento, que son las monturas, para poder juntarlas. En ese sentido, 20 creo que daban, creo que eran 20 y 10 o algo así, si mal no recuerdo, 20 y 10, 10 plumas de grifo y luego después 20 de los corazones. Me parece que es quizá bajo, pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, sacar corazones de los recién nacidos me costó un huevo. O sea, prácticamente creo que saqué 5 a lo largo de todo el evento y gracias, ¿vale? O sea que en ese sentido sí que la recompensa puede ser bastante aceptable si tenemos en cuenta el nivel de drop de ese objeto. Y ya luego después, por otro lado, los 50 fragmentos de mundo, que son 5 pases realmente para el evento, o sea, es una puta mierda, dicho en plata. Y luego después las 15 llaves de la derrota, que bueno, en un momento dado, porque cada vez que entras creo que te daban una llave de la derrota, sacar 15 es como si hubieras entrado 15 veces al sitio. Si tenemos en cuenta que cada pase son 10 fragmentos, sería como si hubieras utilizado 150 fragmentos, ¿vale? Si lo calculas de esa manera, pues puedes decir, bueno, vale, ¿qué es lo que pagaría yo en un momento dado por este paquete? ¿Vale? Yo no pagaría más de 5 pavos, os lo digo así, ¿vale? 5 pavos me parece que sería un precio, digamos, normalito. Tenemos en cuenta que me lo estás metiendo todo como en un paquete y que la skin te has pegado la soplada, ¿vale? Que me la estás vendiendo sola por 13 pavos. Dice, 5 pavos me parece bien por todo. 7,99, 7 pavos, 6,99, bueno, vale, te lo compro, ¿vale? Más de eso, no. Ya ahora, me dejéis vosotros en los comentarios si alguno sabéis por cuánto ha salido, ¿vale? Y yo lo que haré será dejar un comentario fijado cuando sepamos el precio exacto por el que ha salido y lo pongo el comentario fijado, ¿vale? Para que sepáis por cuánto ha salido y que lo evaluéis. A partir de aquí, una vez que he dicho todo esto, lo que vamos a hacer va a ser hacer el evento. El evento en sí mismo, para los que no lo hayáis hecho nunca, es básicamente un evento en el que tenéis que comprar los fragmentos estos del Circus Monstrorum, ¿vale? Y entrar en la dificultad que os interese. Yo en concreto, pues voy a entrar en Cruel, por hacer un poco rápido, ¿vale? Que no sea demasiado pesado y hacerlo con verdes. Porque lo podría hacer con azules, por ejemplo, el letal, y creo que no tendría problema para hacerlo rápido, pero por no gastar. Entonces, el tema importante de este evento pues es básicamente eso. Se supone que los distintos jefes del mundo pues son invencibles, ¿vale? O se les considera invencibles. Así que, ¿qué es lo que han hecho en un momento dado? Pues han hecho como una especie de circo en el que tenemos que vencerlos, ¿vale? Para demostrar que bueno, pues no son invencibles, propiamente dicho. Así que, ¿qué es lo que tenemos ante nosotros? Realmente lo que tenemos es un evento de colección en el que vamos a ir haciéndonos con una especie como de figurita de cada uno de estos bosses. Pero la figurita no viene la figura y ya está, sino que la figura normalmente suele venir en cachos, ¿vale? O sea, de cada uno de estos vamos a tener tres trozos diferentes, ¿vale? O sea, vamos a tener tres trozos de Eredur, tres trozos de Aracna, tres trozos de Carabosa, tres trozos en un momento dado de Osorok, etcétera, ¿vale? Y cada una de esas mascotas, ¿vale?, nos va a dar una serie de ventajas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad tenemos un evento que se, digamos, se divide en distintas fases de mejora, ¿vale? Porque nosotros, por un lado, tenemos lo que es la consecución, o conseguir en un momento dado, lo que es la mascota inicialmente, ¿vale? Y una vez que consigas la mascota, que hayas conseguido todas las piezas, necesitas las plumas de grifo y los corazones de niños para, básicamente, pues poder crear la mascota, ¿vale? Una vez que tienes esa mascota, tú la tienes en el nivel más básico habido y por haber, ¿vale? Es una mascota que creo que inicialmente es común y luego después ya pasas a hacerla verde o inicialmente verde, no me acuerdo exactamente, ¿vale? En ese punto sí que ando un poco pescadillo ahora mismo después de ser inicial. Pero el caso es que la tenemos que ir mejorando con cresterita. La cresterita ya sabéis que la podemos conseguir tanto en eventos como en algunos cofres, como en el tema de las recompensas de los cofres por conexión diaria, ¿vale? Por cada 5 días de... O sea, cuando consigues los 5 días consecutivos de conexión diaria, a partir de ahí te van a ir dando una cresterita diaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que realmente lo que tenemos ante nosotros pues es un evento que primero tienes que conseguir la mascota, pero ahí no acaba el tema. O sea, para que realmente la mascota sea efectiva en la mayoría de casos, vas a necesitar el tema de estar mejorándola, ¿vale? En el caso concreto de todos los personajes que sean DPS, o sea, todos menos el guerrero, quizá la mascota más recomendable sea la de Aracna, ¿vale? La mascotita, la que llevo yo normalmente, yo ahora mismo no la llevo porque soy imbécil, ¿verdad? Sí, correctísimo. Voy a ponerme la mascota, ¿vale? Porque eso lo que hace es que te aumenta el daño crítico, ¿vale?
Una vez que tienes la mascota en el nivel, sería la morada, ¿vale? La extraordinaria, si no recuerdo. A partir de ahí, pues a lo mejor ya puedes empezar a centrarte en subirte otras cosas. Y efectivamente no llevo la araña. Yo soy subnormal. O sea, dos puntos, subnormal completamente. Bueno, la mascota sería esta, ¿vale? La muñeca aracna. Que básicamente nos aumenta 4025 el valor de impacto crítico, ¿vale? En este nivel que yo la tengo ahora mismo, ¿vale? No la puedo mejorar todavía. La tendría que mejorar en cuanto consiga. No sé si me faltaban 20 cresteritas o algo así, ¿vale? Me falta poco relativamente. Pero bueno, el caso es que esta es la... La mascotita, si quiere salir, que por alguna extraña razón no la invoca. Hola, ¿te invocas? Ahora está aquí, vale, perfecto. A lo mejor ha estado todo este rato y no la he visto, puede ser, no sé. Bueno, el caso es que, evidentemente, cuando tienes la mascota, yo ahora mismo, por ejemplo, pues tengo el valor de impacto crítico al 80%, que es al máximo que se puede tener, ¿vale? Conforme entras en dificultades mayores, en infernal, etcétera, etcétera, ya sabéis que ese valor se va reduciendo. A ver, si no me dan estas... amigas, pues mejor. Mejor para mí, mejor para ella, mejor para todo, ¿vale? O sea, en líneas generales es mejor. Vale, aquí le he cagado un poco porque le he puesto a ella la esta, pero bueno. Como va a hincar el hocico ya mismo, no pasa nada. Porque además le estoy metiendo todo críticos, o sea que esto va a ir fácil. Me podría haber metido en un nivel más de dificultad, la verdad. Pero bueno, ya está hecho, ya tiramos así. El caso es que, como digo, esa mascota en concreto está muy bien para lo que es el tema de todo lo que sea DPS, porque en un momento dado el valor de impacto crítico ya sabéis que os mejora mucho. Creo que no me dejó nada por aquí. Ya veis que no me ha tocado ningún cacho de pedazo de trozo de mascota, o sea que hemos hecho una tirada y no ha salido nada, ¿vale? Cosas que ocurren, que pueden suceder perfectamente. Y luego después en los cofres va a ser donde también vamos a poder encontrar cachos de pedazos de trozos. ¿Me podía haber tocado un jefe más desagradable que este? Pues no lo sé, puede ser. Vale, buena esa. Espera un segundo, me voy a quedar aquí, ¿vale? Para recuperarla porque le he gastado, porque le he dado con el segundo botón en lugar de con el izquierdo. Cosas que pasan, ¿vale? Ya está. Venga, entonces vamos a ponerle esto por aquí. Y vamos a ello. ¿Esto se ponía aquí o se ponía aquí? Se ponía aquí, ¿no? Joder, segunda, amigo. Segunda vez que la hago. A ver, dame un segundo, disculpad. Es que lo digo en el segundo. Tengo ahora mismo costumbre del WoW, ¿vale? O sea, no puedo deciros otra cosa. Tengo el WoW metido en la cabeza y entonces le doy con el segundo botón. Esto creo que se ponía en la que te marcan ellos, ¿no? Que sería esta. Vale. Ahora, es que hace mucho tiempo que no hago este boss. Disculparme. Venga, vamos a ello. Esto revienta, esto me lo pongo. Y comenzamos la fiesta de los morranos ya. Venga, vamos a meterle ahí otro poquito para tener el booster de daño. Déjame en paz. No quiero jugar contigo. Ahí vamos. No creo que lo pueda matar en primera fase, ni de lejos. Efectivamente, no he podido. Y ahora tenemos que cargarnos a estos e ir a por el siguiente mierdas de estos, que sería el de arriba, ¿no? Ese de allí, vale, correcto. No puedo recibir ningún impacto durante el tiempo en el que estoy haciendo esto. Por eso hay que matar previamente a los otros. Lo que pasa es que vamos a ir de tiempo justo, justo, ¿vale? Pero bueno, lo hemos hecho, que es lo importante. Entonces, como os digo, en un momento dado, lo que es el tema de... El tema de lo que es el evento en sí mismo, pues es un evento que es largo, ¿vale? O sea, es un evento costoso en ese sentido. Yo debería de ponerme más bien por acá. Me acabo de llevar un señor lechazo, pero bueno, nos echamos esto encima y ya está. Creo que le he pegado poco, no, nada, básicamente. Pero bueno, vamos a darnos un poco de prisa. Yo creo que si me llevo esto... Me da para ponerla, si la pongo por este lado, creo que me da. Justísimo. ¡Ah! ¡Oh, qué cabrón, tío! Me la ha parado en el último segundo. Bueno, pues me va a resucitar el bicho, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Vamos a tirarle esta mierda y a darle fuerte. No hace falta que vengas aquí, hombre, si yo estaba a gusto. Sin necesidad de tu compañía, estaba bien. El fallo ha sido mío porque me he ido muy lejos. Esto os lo digo por si acaso tenéis que hacer este boss en algún momento. No vayáis tan lejos como me he ido yo, ¿vale? Que no hace falta, de verdad. Matar a los putos enanos estos del capullo. Eso sí. Buah, ahora no salen, tío. Me encanta. Me encanta. Ahora, cuando aparezca yo por allí con la mierda esta, entonces aparecerán. ¿Qué os jugáis? Justísimo de tiempo. No me da tiempo, ¿eh? 2, 1.
No me da tiempo. Y encima te me da la mierda esa. ¡Buah, chaval! 25 años para matar a este señor. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rabia me da cuando me pasa esto, tío! Si quiero hacer algo rápido y me toca un boss de mierda. Quería hacer dos tiradas al evento, pero con la explicación del principio más esto va a ser un vídeo muy largo, así que haremos una tirada y ya está. Venga, vamos a ello. Vamos a darnos prisa a ver si ahora puedo. Vale, ahora parece que sí. Porque básicamente esta mierda aquí lo va regenerando, ¿vale? Entonces hay que romperlo para que no se regenere. Que aún así, bueno, pues ya veis que se ha regenerado entero igualmente, o sea que... Vamos a darle. Estoy tranquilo, hombre. No te alteres tú. Ahí vamos. Un poquito más para atrás. Que no nos pillen sus áreas. Ya se pira. Vamos rápido. Y nos falta ya nada más que aquella de allí. Vale. Venga. Vamos a ello. Rápido, rápido, rápido. Que viene el otro, que viene el otro. Vamos, 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 vamos. Y listo. Venga, muérete. Que también podríamos haber utilizado el... ¿Cómo me puedes estar dando, tío? Haber utilizado el guardián para que directamente apareciera allí en aquella zona y ya está. Pero bueno. El caso es que ya no se puede regenerar. Ya a partir de aquí va a besar la lona y ya está. Esperamos, esto es muchísimo tiempo para un boss. Para mis cuentas. Es tardar demasiado. Pero bueno. Vamos a matarlo. Dulcemente. Vale, pedazo de hostia me lleva. Cúrate. Vale. Me da tiempo, me da tiempo. Ya está, ya muerto. Así que a pastar. Venga, hala. Llama cuando llegues, amigo. Bueno, pues como os decía, en un momento dado lo que es el tema del evento no es solamente hacer el evento, ¿vale? O sea, no es completar el evento, conseguir las mascotas, que ya de por sí ya veis que, bueno, pues que tienen su nivel de dificultad. No es completar simplemente la barrita esta, ¿vale? No va de esto, ¿vale? O sea, va de conseguir esto y luego después de mejorarlo. O sea que tiempo, no tiene más. Las joyas y todo eso de este evento, no sé si en un momento dado son más o menos efectivas. Vamos a abrir por aquí cosas. Me ha tocado el adorno del triunfador. Realmente lo que es el set ese del triunfador no me dijo nada en su día, así que dudo que ahora me diga nada en especial. Y por aquí estaría todo, ¿vale? O sea que ya nos podríamos ir. No voy a hacer la guarida porque llevo 17 minutos, así que lo voy a dejar por aquí. Como os digo, dejadme vosotros en los comentarios si sabéis cuánto costaba el booster pack ese que hicieron cuando ha salido el juego. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os gusta y queréis más, pues ya sabéis, like y comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.